Bienvenidos a una nueva emisión de La Nave. Hoy estoy aquí para hablaros de la novela histórica La Casa de los Sueños. Está escrita por Pauline Goetsch y editada por Ediciones Pemies. Bueno, los que seguís de manera regular las emisiones de La Nave, pues bueno, ya os habréis dado cuenta que de nuevo vuelvo a Egipto, de nuevo a la corte de los faraones. En esta ocasión estamos en el siglo XII antes de Cristo, estamos en la época de Ramsés III, que fue el segundo gobernador de Egipto en la vigésima dinastía. Bueno, pues efectivamente, Pamies lo que está haciendo es reeditar todas las novelas de esta neozelandesa, de Pauline Goetsch, que tan famosa la han hecho. Si os acordáis, tenemos La Dama del Nilo, tenemos El Faraón, tenemos El Papiro de Saqqara y tenemos ahora, en esta ocasión, la cuarta entrega, La Casa de los Sueños, que no me digáis que no tiene portadón, firmado por Calderón Studio. De nuevo, este ilustrador, que ya sabéis que yo le tengo predilección, pues bueno, toda la editorial, todos los títulos del catálogo, pues mayormente del catálogo histórica, están firmados por Calderón Studio, la verdad es que son impactantes, y no me digáis que en esta ocasión esos ojos azules de la protagonista, pues son casi hipnóticos. Ahora iremos con ello. Mención especial a Edith Zilli, que es quien ha hecho la traducción también en esta ocasión de la novela. Bueno, es una novela del año 94, y lo que siempre os digo, son imperecederas en ese sentido, se pueden leer ahora con la misma frescura. Fijaos que hay thrillers, hay algunas novelas, como ocurre con el cine, que pues bueno, que el paso del tiempo puede desvirtuarlas porque están más influenciadas por la época. No, la verdad es que aquí Pauline de nuevo nos traslada a esa ambientación a la que ya puedo afirmar que nos tiene acostumbrados. Yo, ¿por qué me he enganchado a estas novelas? Precisamente por ese punto fuerte que tienen, la ambientación, te traslada, la descripción, cómo consigue que los escenarios, que los paisajes, pues calen en nosotros y nos trasladen de una manera muy vívida. Y no solamente estamos hablando de las riberas del Nilo, el interior de los templos, el interior de la corte, sino de cómo se pinta a las gentes, a todos los estratos sociales, los campesinos, los artesanos, toda la corte del faraón, los sacerdotes, el propio faraón. Pues bueno, aquí, en esta ocasión, eso se repite. Por lo tanto, lo dicho, estoy totalmente enganchado, me está gustando estas reediciones que está haciendo la editorial y me gusta cómo está siendo traducido. Os he hablado de la portada, os he hablado de la traducción, la editorial, que ya sabéis que en la reseña escrita de Fantasy Mundo os pongo los links. Lo último que tengo que reseñar es la guía de personajes, que no falta en ninguna de estas novelas. Lo cierto es que ayuda y mucho, porque hay muchos personajes ficticios y reales, pero nos los va a diferenciar en esta ocasión. Por un lado vamos a tener a Tu, la joven que aquí, pues básicamente el meollo de la narración va a transcurrir mientras la muchacha tiene entre 15 y 16 años, 17 al final, aunque la vamos a ver desde el principio, desde más pequeñita. Pues bueno, vamos a tener a Tu y a su familia, y luego vamos a tener a Uy, el vidente, por decirlo de alguna manera, una persona de confianza del faraón, de Ramsés III. Pues bueno, aquí vamos a tener los personajes, no solamente los vinculados a Uy, sino también, por ejemplo, el sirviente, los sirvientes que va a tener tú. Bueno, y luego vamos a tener todos los vinculados al faraón. Las esposas, las concubinas, los hijos, sirvientes, personajes vinculados al harem, a los sacerdotes y ya por último una mención a los dioses. Y en esta ocasión, aunque ya salen los típicos de siempre, pues bueno, quiero haceros mención a Maat y a Uepuaet, el dios de la guerra. Pero sobre todo a Maat.
va a ser nombrada esta deidad, que suele ser representada mediante una diosa que va identificada como con una pluma. Bueno, pues es la diosa de la verdad, de la justicia, del orden. Lo dicho, va a ser mencionada e invocada en numerosas ocasiones durante la narración, ¿vale? Por lo tanto, lo dicho, nos encontramos ante un nuevo título. De Pamies tengo pendiente una novela ambientada en la época de los hermanos Shakespeare. No creáis que me olvido, porque tengo la pila de libros a tope, desbordada, y ya os dije que este arranque de año, hasta que no pase la Semana Santa, las emisiones de La Nave y mis reseñas en Fantasy Mundo se van a ver reducidas bastante por unos compromisos que tengo personales, laborales, que pues bueno, me impiden estar con vosotros lo que yo desearía. Pero bueno, no me olvido de ese libro que tengo en la pila, porque soy un auténtico fanático de Pamies, y me da rabia porque acaba de salir el premio Ciudad de Úbeda, que pues bueno, es un premio que luego consiste, uno de los galardones es ser editado por Pamies, y pues bueno, este año ha sido una novela, que aquí os dejo la portada, y que pues bueno, me quedo con pena de poder acceder a ella y a otros tantos títulos de la editorial. Pero bueno, estoy muy satisfecho de haber sacado un poco de tiempo para leerme esta novela, que se lee, bueno, son 400 y pico páginas, pero bueno, como estés enganchado a Pauline, la verdad es que se lee muy bien y se disfruta mucho, Si os parece bien, ahora voy con lo que es el resumen de la historia. Os he dicho en qué momento histórico está ambientada esta historia, ¿no? Os estoy diciendo el siglo XII antes de Cristo. Bueno, ¿y dónde estamos? Estamos en Aswad. Aswad es una pequeña localidad, pues bueno, que es humilde, que es muy sencilla y que pues bueno, vive de lo que buenamente puede del campo, ¿no? Y tenemos a dos personajes. Tenemos al padre de Tú, que es un viejo soldado Libu. Estamos viviendo tiempos convulsos. Os estoy diciendo que Ramsés III es el que gobierna actualmente Egipto, pero claro, él, por decirlo de alguna manera, intenta mantener los ecos de la gloria de sus antepasados, entre otros por Ramsés II. Los Ramsés que hemos leído en otras novelas de Pauline, bueno, pues son tiempos convulsos. Egipto ha sido en ocasiones incluso invadido y le está pasando ya un poco como le pasará más adelante a imperios como el romano, ¿no? Que personas venidas de fuera, no solamente de lo más cercano, tenemos países como Siria, países que en definitiva pues son enemigos, al final entran en Egipto, hemos tenido un gobernador que es de fuera. Bueno, pues este Libu se casa con una mujer que es la encargada, es la partera, es la comadrona del pueblo, ¿vale? Y van a tener dos hijos, un varón y una mujer que es Tú. El hombre en esta época, pues obviamente es el que se lleva pues las bondades de una mejor educación, y en esta ocasión estamos hablando de aprender el oficio de escriba. Saber escribir en esta época es vital, es un nivel cultural muy importante y social, por ende, ¿vale? Pero con Tú nos vamos a encontrar con esta mujer que ha heredado los ojos azules de su padre. Vamos a encontrarnos a una mujer que realmente no es de su época. Es una mujer que dice, mira, yo soy rebelde y yo no quiero tener un mero papel testimonial de mujer que se encarga de hacerlo todo, que está a la sombra del hombre, que no tiene cultura, que no tiene conocimientos. Ella está aprendiendo mucho de su madre, de la partera, que en esa época también hace un poquito de médico, Estamos hablando de una época donde eso pues casi era unos rudimentos, ¿no? El tema de la salud, estamos hablando de que se moría muy joven, llegar a los 40 años era todo un lujo, ¿no? Bueno, pues Tú lo que hace es fijarse mucho en su madre y empieza ya a cacharrear y a querer aprender lo que es todo el tema del mundo de las hierbas, las medicinas, las pociones. Tiene una relación muy cercana con su madre,
pero casi es complicada, ¿eh? Casi la madre prefería, déjate, niña, de querer ser tan distinta y céntrate en lo que te tiene, lo que a mí me gustaría para ti como hija, ¿no? Aprende lo que tienes que aprender, cásate bien, monta una familia, regenta tu casa y ando como Dios manda, ¿no? Como los dioses mandan. Bueno, pues no, no es así. Lo que le va a pedir a su hermano es que en secreto la enseñe a escribir. Y la verdad es que el hermano se las va a liar pardas para poder robar, afanar algún, distraer, mejor dicho, algún papiro para que, pues bueno, la hermana pueda ir practicando. La verdad es que se llevan muy bien los dos hermanos. Y tú estás llena de sueños, ¿eh? No solamente quiere aprender para ser médico, no solamente quiere aprender a escribir, quiere saber escribir y leer, recitar lo que son todos los poemas, los dioses, sabérselo todo, sino que es que además tiene muchos sueños, ¿eh? La casa de los sueños se llama, ¿no?, la novela, pues tiene un sueño, a veces sueña, ¿no?, con que su padre, que fue soldado, pues que realmente es un viejo príncipe, ¿eh?, que ahora está donde está, pero que algún día se sabrá su verdadero origen y podrá, pues bueno, disfrutar de lo que es la vida de gente noble, ¿no? Bueno, pues tal es así que a esta pequeña aldea, que os estoy diciendo que es bastante insignificante, pues llegan los ecos de que se acerca una barcaza de alguien muy importante. Ese hombre muy importante es, un hombre misterioso que tiene además como una especie de deformidad física, que es la mano derecha del faraón y que, pues bueno, tiene una virtud, es que es vidente, es de estas personas que te adivina, tiene sueños y te sabe adivinar el futuro, es una persona que conoce la medicina. Bueno, pues tú aquí ve una oportunidad y se las va a arreglar para entrar en contacto con Wei. Bueno, os adelanto la historia. Al final, ¿cómo lo va a conseguir? Lo averiguaréis en la novela, pero el caso es que nuestra protagonista, tú, va a viajar a la mítica ciudad de Pi Ramsés, esa ciudad ya desaparecida de la que ya hemos hablado en alguna otra reseña. Bueno, pues va a viajar y va, por decirlo de alguna manera, a entrar bajo la protección de Wei, ¿eh? El precio, pues bueno, el precio veremos si merece o no la pena. Y bueno, pues la va a tratar muy bien, ¿eh? La va a tratar muy bien y le va a enseñar, va a tener un asistente, bueno, va a tener quizás ahí también que lidiar con el resto de personas que habitan la casa de Wei, los que estaban antes de que llegara esta mujer que empieza a focalizar la atención de todo el mundo, no solamente de su señor, ¿eh? Y pues bueno, vamos a ir viendo cómo pasan los meses, ¿eh? No perderá el contacto con su familia en Asuat, ¿eh? Pero bueno, vamos a ir viendo cómo evoluciona. Y es que tú es muy lista y aprende a escribir y aprende, los rudimentos, no. Ya aprende un nivel más avanzado de lo que es la medicina, el manejo, como os decía, de las hierbas y de lo que en aquella época se conocía. Y Wei se va a encargar también de enseñarla clase, estilo, educación, saber estar, saber maquillarse, vestirse, porque pues la verdad es que tiene una belleza, es una mujer, cuando ya llega al grueso de la narración, de 15 años, es una adolescente, pero aquí las cosas van muy rápido, en esta época se vive a otra velocidad, y la verdad es que, pues la verdad es que al final capta también la atención del faraón, ¿eh? Bueno, la historia avanzará, tú vas a avanzar también en el estamento de la corte, llegará al harén, el importante harén del faraón, conocerá a las mujeres del faraón, a las concubinas, sabrá los peligros y tendrá unos rifirrafes y, pues bueno, las intrigas y las rencillas propias de quien quiere ganarse el favor del faraón. Qué complicado es, por ejemplo, tener un hijo. Aquí era un peligro tener un hijo, ¿eh? Eso te hacía perder el favor del faraón. Bueno, en definitiva, va a haber intrigas, va a haber traiciones y va a haber todo un desarrollo de la acción hasta el final, que en la página 370 hay como ya el principio del clímax final, ¿eh? Una vez más, Pauline. Ahora, el libro quizás a alguien se le pudiera hacer largo, pero es que yo personalmente os he dicho que a quien os guste todo este mundo es que está muy bien narrado y te va llevando poco a poco y cuando te quieres dar cuenta van avanzando las páginas, ¿eh? Entonces, ¿qué tiene de diferente esta novela? Y empezamos ya a hablar un poquito de las conclusiones.
que en esta ocasión nos vamos a meter en la corte del faraón, pero desde el punto de vista de una plebeya, con lo positivo y lo negativo que puede ser eso. De hecho, le dicen en una ocasión a Tubi, porque ella pregunta, ¿a mí por qué me habéis elegido? ¿Por qué estoy aquí? Le dice, porque tú no estás condicionada de haber nacido dentro de la corte y tener otro tipo de educación, no. Tú estás viva, tú eres rebelde, tú eres inconformista y tú eres muy lista. Entonces, pues bueno, esa es una de las virtudes que hace que pueda ascender hasta donde lo hace, ¿eh? Pero esto le hará también tener que aprender por las consecuencias de los actos, de las decisiones. Tú es orgullosa. A ver, tú va a crear en vosotros, no me arriesgo a decir, yo podría decir lo que he sentido yo por la protagonista, ¿no? Pero habrá quienes la odiéis, habrá quienes la despreciéis y habrá quien quizás pues se sienta atraído, como algunos personajes se sienten atraídos por ella, ¿eh? Desde luego la novela es intensa por lo intensa que es ella y porque no quiero desvelar nada de la trama, pero los que seáis inquietos cuando acabéis el libro, meteos en internet y ved qué le ocurrió a Ramsés III, ¿eh? Una vez más, Pauline sí nos ubica la trama de mezcla ficción con realidad. Es más ficción, es una novela para disfrutar, ¿eh? Pero sí es cierto que respeta muy mucho la historia y en esta ocasión por Ramsés III, que al final aquí se le describe muy bien, hombre gordo, no es como su hijo, que también se llama Ramsés, y que es uno de los que pugna por sucederle, de ahí las intrigas y las traiciones que antes os decía. Y sobre todo porque aquí se trata un tema que es el del dinero, ¿eh? Cómo tiene que administrar el faraón los tesoros, los botines de guerra, tiene que dar un porcentaje fijo a los sacerdotes, tiene que pagar al ejército, tiene que pagar a los obreros, ¿eh? Tiene problemas de dinero y sin embargo los sacerdotes tienen mucho poder, porque eso sí que tiene su diezmo asegurado y en ocasiones hasta tienen que ser los que le prestan dinero al faraón. Bueno, pues vamos a ver a personajes que esto no les gusta, personajes que adoran y rinden auténtico culto y fidelidad al faraón, esto no les gusta. Esta rivalidad o este sometimiento del que tendría que ser el dios en la tierra frente a los sacerdotes. Bueno, pues todo esto se mezcla muy bien en la historia, por eso hace que la novela sea redonda. Me ha gustado La casa de los sueños, me ha gustado tú, me ha gustado los personajes que la rodean, y me ha gustado mucho la trama política y quizá también pues ese culebrón que hay también de rivalidad en torno al faraón, por al final por querer obtener sus favores. El final es curioso, llegad hasta la última página, hasta el último capítulo, es interesante, para mí acaba como debía acabar, me ha gustado y me ha gustado ese componente de los últimos párrafos. Por lo tanto, la recomendación de hoy, la lectura de hoy ha sido La casa de los sueños, la cuarta novela que nos trae Pamies de Pauline Goetsch. Yo me he leído las tres últimas, la verdad es que estoy totalmente enganchado y chapó por esta edición nueva que está haciendo de estas novelas la editorial, Una reseña completa escrita la vais a tener en Fantasy Mundo, Ahí os voy a dar nombres propios y links de personajes de la novela, del ilustrador y de la editorial, Por lo tanto, no os la perdáis y no os perdáis todos los contenidos que os ofrecemos los redactores en Fantasy Mundo, que es curioso, no solamente ya sabéis que hablamos de literatura, cine, videojuegos, de ciencia, pero hemos descubierto que os gusta la novela histórica, y que sí que sois muchos los que cuando os colgamos una reseña de una novela histórica, pues estáis allí, así mismo como novelas. Ya sabéis que muchos de los redactores están especializados en arqueología, tienen estudios en historia, pues bueno, nos alegra saber que tenemos aficionados que os gusta toda esta temática. Bueno, y antes de despedirme, tengo una noticia que daros. A mí me hace pues una profunda ilusión. Ya está disponible mi segunda novela, Falso Poder. La podéis encontrar en Amazon, tanto en versión ebook,
ebook para Kindle, lo podéis descargar en cualquier dispositivo, o también podéis acceder a la versión en tapa blanda en papel. Es más, aquellos que compréis la versión en tapa blanda, solamente por 99 céntimos más os podéis hacer con la versión electrónica y así tenéis las dos opciones, ¿eh? Bueno, esto es una versión nueva, corregida, revisada, que he hecho de esta segunda novela, de la trilogía Escena Final, una space opera que escribí hace años y que, pues bueno, le he dado un nuevo lustre, una nueva actualización y que, pues bueno, recogiendo las opiniones de muchos lectores y de aquellos que las leyeron, pues bueno, me animé hace poco a sacar Sol de Otro Mundo, que también lo tenéis en versión para ebook y en versión de tapa blanda, pues bueno, ahora tenéis la segunda novela. Va a contar en su interior con el prólogo de Pili Barba, la gestora de NGC 3660, y la versión electrónica también va a tener en la portada y los mapas que en su momento realizó Calderón. Calderón Estudio, quien es el encargado de la portada de la novela de la que hoy os he hablado. Ahora entenderéis por qué le tengo tanta simpatía y tanto pues bueno, a este ilustrador que, pues bueno, además que hace las cosas muy bien, pero que supo captar lo que yo le pedí para estas novelas y sobre todo los mapas interiores. Por lo tanto, lo dicho, tenéis en Amazon disponibles ya las dos novelas, durante unos meses haré promoción, en breve os colgaré un vídeo donde a modo de presentación os hablaré de los contenidos que vais a poder encontrar en Falso Poder, pero bueno, si no podéis esperar más, en todos los países podéis acceder a Amazon y podéis haceros ya con esta novela, y si no tenéis la primera, pues os hacéis con las dos y así aprovecháis el envío, como os digo, en unas semanas me pondré a trabajar en lo que es la revisión y en la corrección de la tercera novela con la que cierro la trilogía Escena Final. Bueno, ya solo me queda despedirme de todos vosotros y de todas vosotras. Gracias por venir a una nueva emisión de La Nave. Me encontráis en las redes, ya sabéis que estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram, ahí me podéis encontrar, y en la página web de Galaxia Viena. Lo dicho, gracias por venir a La Nave y bueno, os espero muy pronto aquí hablando de lo que nos gusta de libros. ¡Hasta pronto!